Bienvenidos al canal de Titanic barra bajada 1912 o Titanic 1912. Estamos hoy aquí en un nuevo vídeo y como podéis comprobar es un gameplay de Minecraft. Vamos a seguir con mi servidor. Recordamos que el otro día lo dejamos aquí, justamente aquí, y estamos cortando arbolitos, arbolitos, arbolitos. ¿Por qué? Porque necesitamos madera a toneladas para lo primero, para hacer carbón vegetal, y lo segundo, pues ya que es madera de roble, pues la usaremos para el suelo y techo de la próxima planta de nuestro gran edificio. Vamos a seguir cortando árboles hasta que, bueno, desfallezcamos. Tenemos un montón de semillas que podremos usar. Pues para... para replantar árboles. Es que los árboles dan más semillas que madera casi algunas veces, ¿eh? Aquí tenemos muchas semillas de árbol. Vamos a quitar estos que hacen aquí como una especie de muro. Están todos protegidos. Se protegen unos a otros. Un otro gigantesco árbol. La verdad es que me gustan poco los árboles gigantones. Pero bueno, también dan mucha madera. Son difíciles de quitar, pero dan mucha madera. Este es que es gigantesco. Este llegaba hasta la segunda planta del edificio. Mirad que el edificio es alto. Mirad, estamos ahí. Bueno, ya se nos ha agotado. Esto aquí. Vamos a aprovechar una mesa de crafteo que tenemos. La ponemos aquí. Pa. Y hacemos un hacha. Si veo los palos, aquí están los palos. Y el hacha. Este fuera. Y a seguir talando. Vamos a subir un poco más. Sorprendente lo que este árbol había crecido. Y es sorprendente cómo crecen algunos, son auténticas secuoyas. Espero que no empiece a desaparecer el árbol. Sí, empieza a desaparecer, sí. Sí, empieza a desaparecer, sí. Va bien, el servidor va bien de momento. Mira cómo caen. Otro. Pero bueno, ¿hasta dónde llegan los troncos? Casi podremos aquí encontrar otro árbol. Mirad aquí. Sorprendente, sorprendente.
Vamos, que el lío de árboles que se ha formado aquí no se forma en ninguna otra parte. Vamos, que si lo hago yo sin querer, no me sale. Bueno, si lo hago queriendo, porque sin querer lo he hecho y me ha salido así. Sorprendente. Esto se puede quitar. Sí, porque ya empieza a desaparecer el árbol. A una velocidad vertiginosa. Y bueno, yo creo que ya tenemos suficiente madera por el momento. Vamos a recoger las semillas que van cayendo. Esto no se quiere coger. Se ha quedado bugueado. Sí, se ha quedado bugueado. Es que ya es mucho, mucho que procesar el pobre ordenador. Tiene que procesar todos estos árboles que van desapareciendo poco a poco. Vamos a comer. Mientras esa pieza sigue ahí bugueada, nosotros nos vamos a ir a nuestro edificio con nuestros tres taquitos de madera. Aquí, pues esto, este carbón lo usamos para hacer esto. Y la arena. Suficiente. Y se sobra. Bien, pues ya tenemos suficiente material para seguir la construcción de este vasto edificio. Vamos a subir otra planta. Y bueno, vamos a necesitar aquí ya ir poniendo la escalerita. Podré ponerlo sin causar mucho estropicio. Bien, vamos a por la siguiente. Cuidado que si me caigo, esto ya es una caída bastante importante. Ya se nos ha acabado el primer taquito. Y vamos a por el siguiente, otra vez, a poner el tiempo cero. Que si no empiezan aquí a aparecer un montón de criaturas indeseables. Ahí va la leche. Vale. Ya está. Ya está, otra de estas completada. Vamos a por la siguiente. Aquí, aquí. No me he matado, bien. Ya está.
Vamos a ir a por más arena. Mucha. Necesitamos una pala. Tengo aquí una mesa de crafteo, así que... En cada planta tiene que haber una mesa. Porque vamos. Si tengo que bajar abajo del todo a hacer elementos de estos. Hasta tenemos suficiente para hacer la pala. Justo. Nos llega justito. Quizás acabe poniendo placas de presión. Vamos a tirarle a las de aquí. Porque es que así se hace más sencillo abrir, cerrar. Y se nos gastó. Vamos a seguir. Yo hago así, pues el agua pues está ahí. Aquí hay mucha arena. Mucha arena. Y bueno, cuando tengamos suficiente, pues... Vamos a dejar esto muy pelado de arena, no van a haber playas ni nada. Bien, vamos a ver cuánto llevamos. No mucho. Considerando todo lo que gastamos. Bien, llegó la hora de cargar el mapa. Tengo aquí la de hierro. Menudo socavón, menudo socavón. Sí.
Lo que dura, ¿eh? Está la esta de hierro a punto de romperse y todavía sigue durando. O sea, casi mejor hacer las cosas de hierro si las vas a usar mucho. Para no estar cada dos por tres. Teniendo que... Ya está, ahí fue. Ese fue su final. Bueno, vamos a volver. Este está bugueado también aquí. Es que se ve muy grande el edificio. Es mastodóntico. Es... Me voy a hacer daño. Es gigantesco. Y eso está bien. Cuanto más alto, mejor. A mí lo que me interesa es que se vaya aquí creando una colección de edificios bastante, bastante amplia. Esto sigue haciendo carbón, no está mal. Tú, hacer piedra de esta, no, piedra, arena, arena. Y tú hacer arena, pero te voy a poner un poquito más de combustible. Suficiente. ¿Por qué esta tiene diferente, este horno tiene diferente color al resto? Es algo totalmente inaudito. Bien, tenemos ya 64 de esto, de cristal, así que vamos a ponerlo. Y cuanto antes lo pongamos, antes podremos cerrar el este del edificio. Bien, 1, 3, 1, 2, 3. Además, la arena no es un recurso renovable, ¿no? En el juego de Minecraft creo que no es renovable, o sea, que no se crea. No como los árboles que los plantas y enseguida tienes árboles nuevos. Bien, vamos a ver si ya han procesado... A ver si procesan más... cristal, más arena para hacer cristal de la que yo consumo así a esta velocidad. Por cierto, una cosa que se me está olvidando. Seguro que... ¿Ves? Aquí no lo pone, pero lo voy a poner. Ya. Se nos va, se nos va. Creo que si hago así... No, 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 esto no es así, no. No es así. Que no es así. Y ya tenemos un montón de señales. Yo es que quiero poner aquí... Plantación de trigo. Planta 1. Y aquí puse seguramente planta baja. Planta baja. Queda muy chulo si pones estas cosas. Vamos a
colocar el tiempo cero. Y aquí que puse eso de planta baja, aquí pongo planta 1 y aquí pues era creo que así y no era que lo voy a calcular de la de aquí porque yo he contado 5 pero 5 son sí. Entonces entonces, planta 1 es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, separamos hasta el final, aquí abajo. Vamos a ver cuántas separaciones hay que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 9, y 10, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Ya está. Ya está, pero no está. Una separación menos. Son 5. Ven aquí. Y una separación menos. No ha quedado igual. Así, bueno, casi, casi. Bueno, da igual. Da igual, vamos a por la arena, que seguro ya tiene que estar. Arena cristal, a la arena la llamo cristal y al cristal la llamo arena, ¿por qué? No lo sé, pero es una cosa si está clara y es que ya tenemos suficiente. Y suficiente ya tenemos. Puta que me la doy. Voy a hacer un salto al vacío aquí. Que vamos. Y nos queda. Nos va a sobrar. Eso está claro. Nos va a sobrar. Y nos sobró. Bien, pues ya podemos empezar a colocar aquí esto. Espérate, espérate. Que me la voy a dar. Bien, se nos agotó esto. Pero bueno, ya tenemos otros tantos. Vamos a colocar aquí de esto así porque si no me la voy a dar y yo pues no me la quiero dar.
tenemos que hacer. Una y otra para poder empezar a colocar ya en el siguiente vídeo la madera, pero creo que no vamos a tener suficiente piedra. La voy a dar. Me da a mí la sensación porque no vamos a tener suficiente. Y ya está. Todavía me quedan 15. Y ya está, se acabó. Vamos a ver si quedará algo abajo. Vamos a colocar aquí la escalerilla improvisada. Y esperemos que haya suerte y algo quede. Que algo quede abajo. Por favor, algo. Un poquito. Nada. Nada queda. Aquí que se le ha gastado el carbón. Pues estas dos